este curso sobre uso de pedales, vamos a hablar de las distorsiones y de cómo se entiende a las distorsiones como toda la gama de efectos que ensucian el sonido de la guitarra, siendo que la distorsión propiamente tal es uno de tres tipos de efectos que ensucian. Esto en inglés es un poco más preciso porque los americanos hablan de suciedad. Y dentro de la suciedad se agrupan los tres tipos de pedales de suciedad: overdrives, distorsión y fuzz. Estos tres tipos de pedales ensucian la señal en distintos niveles. El overdrive la ensucia poco, la distorsión la ensucia más y el fuzz la ensucia mucho más. Entonces, lo primero es para que tengan un ejemplo de esto. Esta es la guitarra limpia. Y aquí tiene un overdrive que se le llama un overdrive transparente, que logra ensuciar un poco la guitarra, pero no tanto. Limpia. Con over. Un poco casi igual. Vamos a saltarnos a la distorsión. Y aquí van a ver que la distorsión es harto más sucia. Y el fuzz es más sucio aún. Entonces, tenemos estos tres tipos de suciedad y cómo funciona cada uno. Lo que están viendo acá son siete pedales de suciedad que vamos a ir probando y viendo cómo suenan. Son tres overdrive, dos distorsiones y dos fuzz, tres fuzz porque este pedal es doble. La distorsión nace de overdrive, que es sobrecargar los amplificadores a tubo de los años 60-70. Los tipos para tener este sonido, porque el overdrive da sustain a la nota. Si yo hago esto, la nota se apaga rápido. Pero si dejo puesto unos over, la nota dura mucho más. Entonces el overdrive da esta ventaja de que la nota es mucho más larga y da esta suciedad que es propia del rock. Entonces, al saturar el equipo, saturar los tubos del equipo, dando el volumen al máximo, se logra esta suciedad. Pero eso hace que el volumen sea tremendo del amplificador, se revientan incluso los parlantes a veces, pero se satura la señal poniéndole un volumen máximo. El pedal permite que se sature la señal sin necesidad de poner el amplificador al máximo. Entonces el volumen puede ser un poco similar. Se mantiene el volumen, pero se logra más distorsión. Tiene más volumen el pedal, pero se entiende la idea de que el pedal permite la ventaja de tener ese sonido de distorsión, de saturar y sobrecargar los tubos de un amplificador, que es un volumen de muchos decibeles, con pocos decibeles, pero con el sonido sucio de esa distorsión. La primera, yo decía que era un over transparente, porque mantiene un poco el sonido de la guitarra limpia. Se puede tocar arpegio.
tiene esa suciedad manteniendo el tono de la guitarra un poco limpio. Este es un pedal JHS, Morning Glory. Al lado está un Super Drive, Super Overdrive Boss SD1, que es un clásico. Este pedal es un poco más caro. Los pedales Boss cuestan entre 40 mil y 50 mil pesos. Son los pedales clásicos de muchas bandas, los han ocupado, marcaron la década de los 80. Y este pedal Boss no es tan trans, es un overdrive, pero no es tan transparente como el anterior. Este tiene un tono que colorea a la guitarra. Este otro era más transparente. Incluso le puedo dar más distorsión a ese. Pero sigue siendo más transparente. Este colorea. Entonces añade tono a la guitarra también. Eso es producto de que el pedal es buffered, es como activo con corriente. No es true bypass, que son otro tipo de pedales como este, en que cuando están apagados la señal pasa directo. Estos cuando están apagados, si no tiene corriente no funciona el pedal. Entonces tiene un alimentador que le da un poco de color también al tono de la guitarra, pero es una característica de este tipo de pedales Boss. Este Super Overdrive es un overdrive tipo Tube Screamer que levanta los medios de la guitarra. Eso permite que la guitarra destaque en la mezcla cuando se toca en contexto de banda con bajo y batería. Es como un Tube Screamer, un pedal clásico, muy asequible de precio, que todo el mundo lo tiene. Y este también. Estos tres pedales Boss, mucha gente los tiene. Este es un Blues Driver, también es un overdrive. Pero a diferencia de estos dos, no satura la señal, sino que la pasa por un chip. Y ese chip distorsiona la señal. Entonces tiene otro sonido. Esto no suena igual. Suena como incluso un amplificador saturado. Overdrive también, pero de chip. El Blues Driver Boss también es un pedal clásico que lo han usado desde Pink Floyd, The Cure y Talking Heads. No sé. El otro ya es distorsión. Estos tres eran overdrives, un poco más limpio. Esto ya es una distorsión, Boss también, clásica la distorsión de DS1. Ya se nota que ensucia mucho más. Solo. Suena
suena más blues todavía. En cambio con este ya es más rock metal. Y esta también es una distorsión que es ya un pedal como más boutique se le llama, y tiene la gracia de que suena como una distorsión más setentera. Un poco como un overdrive, pero más saturado, más distorsionado, como una distorsión. Ambas son distorsiones. Esta negra, que es un efecto petillón, como un pedal más boutique, tiene esa gracia que suena más setentera. En cambio la voz suena como años 80, se puede usar para tocar metal. Estos overs son mucho más luceros porque suena un poco más limpia la guitarra. Y los fuzz, este es un fuzz también. Tiene dos canales este pedal. Un canal es la distorsión y este es el canal del fuzz. Tiene eso de la señal entrecortada, porque efectivamente corta la señal y eso es lo que la ensucia. Este otro es un fuzz analog mal que suena un poco más entrecortado, más fuerte. Azul es un fuzz, pero es más especial porque muchos fuzz tienen una característica, que tienen una octava por debajo de la nota, y este fuzz es ese efecto que es con octava. Ese efecto lo pueden encontrar en la canción Fooling the Rain de Led Zeppelin. Ahí hace el solo con un octafus, se llama octafus. Jimi Hendrix también usaba un octafus. Entonces, los tres tipos de suciedad, overdrives, distorsiones y fuzz, se ponen en ese orden también en la cadena. Uno no pone el fuzz primero y los overdrives después. Hay gente que incluso lo hace. Pero lo común, lo normal y regular es partir, bueno, yo acá tengo un afinador, no sé si lo alcanzan a ver, un pedal de volumen, y parto desde la suciedad más liviana hasta la más fuerte. Primero el overdrive transparente, luego el otro overdrive tipo tube screamer, que es este que realza los medios, que colorea un poco la señal,
Después el blues driver, que puede ser más fuerte la saturación porque es por un chip. Luego la distorsión, distorsión y fuzz, fuzz, octafuzz. ¿Por qué esto? Porque los pedales también se pueden combinar. Entonces, no creo, si se puede ocupar. Por ejemplo, este es muy, muy rico de tenerlo encendido siempre, porque es un over muy suave. En cambio, este ensucia harto más la guitarra. Y combinados, pasa algo que es muy entretenido. Yo creo que nadie usa solo un pedal a la vez, siempre se usan bastante combinados y se combinan en ese orden: primero una distorsión suave, una suciedad suave dentro de una distorsión más fuerte. Por ejemplo, si veo el super overdrive de voz, blues driver solo, juntos. Pasa algo entretenido. Incluso si pongo la distorsión sola con el super overdrive, que estaría solo los dos, se potencian. Y el pedal anterior empuja al pedal posterior, que es el que distorsiona más. Entonces, generalmente, la distorsión que viene después, por ejemplo, ahora el también mejora un poco porque el pedal limpio satura un poco la señal, realza los agudos, a veces realza los medios, y eso entra en el fuzz o en la distorsión, que cortan más la señal, la clipean más. Entonces clipean una señal que ya viene realzada con medios y con agudos. Entonces se levanta y eso sirve para hacer solo. Pueden sonar notas de a una sola. Por ejemplo, si uso solo el fuzz, thank you.
porque se aclara la señal. Entonces, distorsiones, overdrives y fuzz, los tres tipos de suciedades, se pueden combinar. El orden natural de ir poniendo son las más suaves hasta las más fuertes. Hay pedales de distintos rangos, de distintas marcas, de todos los precios. Hay pedales más caros, hay pedales estándar como los Boss, que son clásicos, que cuestan alrededor de los 40 o 50 mil pesos. Hay pedales de 30, que son pedales Joyo o Caline, que son pedales buenos también, que emulan a todos los otros pedales. Hay muchos pedales que emulan a otros, entonces se pueden encontrar los alternativos en 20 mil pesos, en 30 mil pesos. Un Boss como este cuesta entre 40, 50, 60. Este lo compré por 40, este lo compré por 50, este puede llegar a costar 30. Hay otros más caros y hay unos más baratos todavía. Kalin en 20 mil, Joyo también. Vamos a tener un próximo episodio en que vamos a ver precios de pedales y comparar. Bueno, creo que comparar porque no tendríamos que tener todos los pedales para comparar. Pero vamos a ver precios de pedales para darles recomendaciones de qué comprar si es que quieren comprar pedales. Y eso por hoy. Muchas gracias por la atención. La próxima vamos a hablar de delays y reverse, que son los que se llaman efectos basados en el tiempo. Después de eso vamos a ver cómo empezar a combinar distorsiones con delays, con reverb, con modulaciones, algunos trucos que hay. Y después podemos ver algunos datos de cómo comprar y adquirir pedales. Así que eso, muchas gracias. Y como hoy no hay invitado, voy a hacer un poco de autopropaganda. Los invito a ver un extracto que voy a poner de un grupo de amigos que nos juntamos a jugar con pedales y a improvisar. Entonces van a poder ver al guitarrista cómo usa las distorsiones y yo también en el bajo uso varias distorsiones. Eso, muchas gracias y hasta la próxima.